Son las 8 y 15 de la noche en la capital salvadoreña. Así es, don Jorge. Durante todo el día tuvimos un accionar eleccionario. Bueno, esperábamos que hubiera una participación mayor, por supuesto, pero a estas alturas nos damos cuenta que hubo una disminución. Pero en todo caso, ya estamos teniendo resultados preliminares. Así es, don Jorge. Vamos a leer los datos, digamos, más oficiales que podemos tener hasta este momento. Y es exactamente hace 20 minutos el Tribunal Supremo Electoral dio unos datos preliminares con 1.025.775 votos que tenía hasta ese momento. Estamos hablando de hace 21 minutos, estamos diciendo a las 10 minutos para las 8, más o menos, ¿verdad? Entonces decía en ese momento el Tribunal Supremo Electoral que la tendencia es que el partido gana. Llevaba 533.811 votos, que equivalen al 52%. Estamos diciendo en todo caso que el candidato presidencial de Ghana, junto con Nuevas Ideas, el Nayib Bukele, justamente es el que se mantiene a la cabeza según estas cifras. En segundo lugar, tenemos que es el partido o Arena, en este caso lo identifica como la coalición, con 331.171 votos. Estamos hablando que equivale al 32.28% de las gráficas. Me dice producción que justamente está mostrando, ¿verdad?, los datos que nosotros estamos leyendo. En tercero se encuentra el partido FMLN con 153.888 votos, que equivalen al 15% de los sufragios válidos obtenidos hasta ese momento. Y en cuarto se encuentra el partido Vamos con 6.905 votos, que equivale al 0.67%. Así las cosas, don Jorge. Quiere decir que hay en alguna medida certeza, si pudiéramos tomarlo de esta manera, y si ya esto fuera un dato absoluto, que todavía no lo tenemos aún por parte del tribunal, a que la proyección que se presentó por parte del candidato Nayib Bukele en alguna medida está pegando con lo que estaba ofreciendo y lo que creía que iba a suceder. Sí, recordemos que el candidato Bukele hablaba justamente de tener un triunfo de la primera, y aunque no hay datos sólidos oficiales al respecto, todo apunta que posiblemente eso va a ser. En redes sociales se ha manejado también una declaración verbal de parte del candidato Bukele, en el sentido de que sí, él dice, al parecer vamos a ganar en primera vuelta, ¿verdad? Y llama a sus bases, a sus seguidores, a quienes consideraron como defensores del voto de Ghana en este caso, a seguir justamente digamos en esa dinámica de mantener y de preservar los sufragios hasta ese momento. De manera entonces que estamos, como decía recientemente un invitado, estamos ante un escenario importante ahora, un poquitito más consolidado, un poquitito más llevado a cabo como se planteó por parte de este equipo de trabajo. Y hoy, a esta hora de la noche de este domingo 3 de febrero, nadie puede decir ahora tenemos un candidato ganador, pero tenemos una tendencia. Y bastante marcada. Están justamente pasando otra información donde ya están ya graficada, ¿verdad? Y vemos justamente, creo que producción la va a mostrar en algún momento, y es justo, ¿verdad?, donde gana, ¿verdad? Y Nuevas Ideas mantienen una ventaja bastante significativa sobre los otros contendientes. Sí. Según esto, corresponde el 65% de actas escrutadas. El 65% de actas escrutadas, y eso daría como más de 800.000 votos válidos o 800.000 apoyos, ¿verdad? Al partido Ghana en este caso. Víctor, ¿qué opinión te merece entonces ese bajo porcentaje del partido FMLN? Bueno, en este caso, quizás vamos a retomar muchísimo la conversación que tuvimos recientemente, hace menos de 2 horas, con nuestro analista político, el señor Roberto Caña, en el sentido que dice que
El primer voto de castigo que recibió el FMLN fue en las elecciones, legislativas y municipales del año pasado, de marzo 2018, y ahora decía él, claro, y lo decía muy, muy, muy certero, ¿verdad?, que el FMLN iba a recibir nuevamente un voto de castigo. Pues posiblemente, si las cosas se mantienen así, no va a haber duda en esta hipótesis, definitivamente. Lo planteó tal como él cree que... Y no había todavía, estábamos hablando antes de cerrar urnas, antes de que terminara o se cerrara todo esto. De manera entonces que tenemos a un personaje que en alguna medida planteó lo que a estas horas ya es una tendencia más activa, más propia de los resultados de las votaciones. Sí se deja ver también otra cosa, y es que hay una disminución considerable de votantes de todos los partidos. Víctor. Sí, ahí digamos, fíjese que hay unos nuevos datos. Hace apenas 9 minutos el Tribunal Supremo Electoral está ajustando ya los números. Dice que con el 40.21 del porcentaje recibido en actas se mantiene, digamos, esa tendencia de la cual ya se estaba hablando hace un momento. Gana siempre a la cabeza. En segundo lugar va la coalición, en tercero el FMLN y en cuarto lugar vamos. En números redondos, Gana lleva aproximadamente 500,000 de votos hasta según este conteo. Contrasta un poco con lo que acabamos de decir, lo graficado, y la coalición lleva aproximadamente 300,000. Va a la cabeza, digamos, Gana con 200,000 por arriba de su contendiente más cercano, que en este caso es la fórmula presidencial de Carlos Calleja y Carmen Aida Lasso. Le invitamos a que haga uso del hashtag elecciones 2019 xcronio, o a través de Twitter @croniossb, y puede hacer uso también del WhatsApp directo aquí a los estudios utilizando el 503, y está fuera de El Salvador, con el número 70174887, o visitar nuestro sitio web www.cronio.sb. Las redes sociales están disponibles todavía, y aunque tengo una pregunta y no estamos aquí para profundizar, es decir, lo que realmente sucedió, serán otros los que se van a encargar de ese tipo de ejercicio. Diría, hay como una especie de hastío de la gente de no moverse de su lugar de comodidad, por decirlo así, estando en su casa o haciendo lo que querían hacer hoy durante el día, y no fueron a las urnas. A pesar de que ha habido un progreso significativo, en el sentido de que ahora la junta receptora de votos se lleva cerca de la casa. La gente no tiene que viajar de un extremo del país al otro, que es un país pequeño. Era un problema realmente para la gente ir de un sitio a otro, pero ahora lo que deja al descubierto es que la gente toma la decisión de no ir. Exacto. Vamos a ver en qué nivel o en qué porcentaje justamente se mide el ausentismo, ¿verdad? Y hablando concretamente del FMLN, que fue lo que hablábamos hace un momento sobre el voto de castigo, recuérdense que son aproximadamente 400,000 votos que perdió el FMLN el año pasado. Ahora vamos a ver cómo, en el caso concreto del FMLN, cómo justamente se mide ese fenómeno. No podemos hablar nada respecto a Gana, porque es un caso completamente nuevo. Estamos hablando que es un candidato. Recuérdese que originalmente Nayib Bukele pertenecía al partido FMLN, fue expulsado el año pasado, entonces luego se va como acomodando políticamente con institutos que le van como tendiendo la mano, y sabiendo, bueno, y muy conscientes también los dirigentes políticos partidarios, que Nayib Bukele es un arrastre para un buen sector de población. Entonces vamos a ver cómo justamente se mueve, ¿verdad?, en ese sentido. Lo que podríamos llegar a comparar en algún momento, ¿verdad?, es quizás las elecciones donde gana el expresidente Saca, ¿verdad?, que va con su partido, ¿verdad?, y la alianza de partidos con Unidad, y ahora, pero es completamente distinto el fenómeno. O sea, es un no creo que haya comparación en ningún sentido por ahí. Quiere decir entonces que hay arraigo. Usted mencionó a Saca en este momento, quiere decir que de alguna manera existe.
pero no está allá. No fue muy significativa la votación de, digamos, de Saca en aquel momento, acuérdense que perdió la elección, pero es lo único que tenemos, es que en el partido hubo una participación de Gana en aquel momento y ahora lo hay. Pero son cosas, son fenómenos distintos. O sea, vamos a ver cómo lo medimos, cómo se mide, cómo se interpreta todo eso. Correcto, voy a utilizar un término que no es correcto, pero lo voy a utilizar de todas maneras. ¿Será que el candidato de Bukele supo interpretar ese descontento generalizado de la gente y entonces su mensaje fue dirigido precisamente a ese tipo de gente? La palabra más concreta para referirse, digamos, a ese cansancio de la ciudadanía, en este caso del desgaste frente a los partidos políticos, es hartazgo. La gente está harta de los partidos políticos tradicionales. O sea, y ese mismo término han ido como acuñando a lo largo del tiempo. Lo utilizaron el hartazgo en el 2018 con el FMLN, creo que lo van a volver a utilizar ahora y posiblemente también a ARENA, ¿verdad? Aquellos casi clichés que ya se formaron a lo largo de la historia, los 20 años que hartaron de ARENA, más los 10 años, imagínense qué cruel también para el FMLN, ¿verdad? En 10 años están hartos del FMLN. O sea, es una cosa que hay que pensarlo muy bien. Hay que, o sea, hay que sacar un análisis, en verdad, para poder modificar entonces todas esas estructuras al interior de los partidos políticos y de cara a las próximas elecciones. No podríamos pensar ahorita de que no van a llegar a ninguna parte. Es decir, tienen que existir. Lo que tienen que hacer es replantearse en alguna medida sus estrategias. Que todo esto deja duras lecciones. Sí, definitivamente. Vamos a ver hasta dónde las cúpulas partidarias son capaces de mutar. O hacer los cambios. Sí, pero acuérdense que el mensaje directo es ahorita la cúpula partidaria. Es la cúpula partidaria, digamos, la que mueve y la que organiza y la que orquesta, digamos, ciertas situaciones dentro de los partidos políticos, y vamos a ver cómo mutan. O sea, si logran abrir espacios, si logran entender el mensaje y ese tipo de situaciones. Y luego pues vamos a ir viendo cómo justamente la población va respondiendo frente a este tipo de fenómenos. Bueno, América Latina es un ejemplo. Donde quiera que vayamos vamos a encontrar este tipo de fenómeno que está sucediendo aquí en el país. El asunto es este, Víctor. Por ejemplo, hartazgo. Está bien, ok, la gente se cansó, no está de acuerdo, está descontenta, las cosas no le han ido bien, no se siente satisfecha, cualquiera que sea la valoración que haga. La pregunta que viene delante de esto es, ¿y ese cambio realmente va a producir la expectativa que la sociedad tiene? Pues ese es el dilema. El dilema, el paradigma, el desafío, la expectativa, o sea, cualquier término que se nos ocurra darle en este momento. Quiere decir también, Víctor, lo que le queda entonces a los demás partidos políticos, a todas las fuerzas políticas de este país y a las organizaciones civiles, es en alguna medida influir. Y ya tenemos una persona que va a ocupar, cualquiera sea el resultado que dé el Tribunal Supremo, pues a esa persona tendrá que llegarle, bueno, primero los cercanos colaboradores, el equipo que él va a establecer, pero luego la sociedad civil y las fuerzas que quedaron relegadas a un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, y algunos que ni siquiera aparecieron porque no se inscribieron, porque dijeron este asunto está difícil, acompañar en alguna medida y presionar para que un país, estamos hablando de una sociedad entera, no se vaya a desbordar por el lado que viene a ser el remedio más dañino que la enfermedad que se tenía. Bueno, hay que reconocer algo. En los últimos años hay que reconocer, destacar y en verdad, digamos, congraciarse con ello. Y es que, digamos, la sociedad civil ha logrado organizarse mucho más que antes. Ahora tenemos ya, independientemente cómo se llamen, pero ya hay organizaciones, hay ONGs, hay fundaciones, hay
como quieran llamarle, o sea, y que están ahí pendientes de situaciones que necesitan mejorarse en este país. Así han logrado, incluso instituciones ya tan históricas, que ya no vamos a llegar hasta ese nivel, pero instituciones históricas como la misma Iglesia Católica, la misma Iglesia Católica que fue la primera que luchó de manera oficial contra una situación como la minería en este país, y fue la que de nuevo abanderó la lucha contra la minería hasta el punto que la Asamblea Legislativa prohíbe la minería en este país. Ahora las organizaciones sociales están encaminadas a que se reconozca, primero como ley, la ley de aguas, sí, ¿verdad? Y luego como la alimentación como un derecho universal. Entonces, las cosas van caminando. No sé, espero, confío que, digamos, las organizaciones sociales, o sea, con esta nueva presidencia que inicia de manera formal a partir de junio próximo, ¿verdad? Igual logren acercarse, logren aproximar, logren hacer cotejar justamente situaciones que encaminen el país hacia las necesidades y hacia todas las situaciones que merecen atención. Hay otro aspecto, Víctor. Si bien es cierto, los partidos políticos, los que han gobernado principalmente, han hecho avances dentro de esta sociedad, no podemos negar que si no se hubiera hecho nada, las cosas estuvieran como están. Es decir, hubo trabajo, hubo empeño, hubo aportes, pero no fueron paralelamente a la exigencia y a la necesidad de la sociedad. Entonces la sociedad cobra. A mí me parece que hoy, este día, la sociedad está cobrando, correcta o incorrectamente, acertada o desacertadamente, la sociedad está cobrando algo que no se hizo, algo que no se vio, algo que no interpretó el sentir y la necesidad de la mayoría de la gente. Sí, esa es la lección más grande en este momento, ¿verdad? Los dos partidos tradicionales, Arena, FMLN, quedan fuera del espectro político a partir de... Si seguimos con la tendencia de los datos, a partir de esta noche, los dos quedan fuera. O sea, ya 20 años a la historia, otros 10 años del FMLN también a la historia, y aquí la población se les ha cobrado. ¿Y sabe qué? Para hacer un poquito más puntual, digamos, los resultados nos están pasando aquí, producción, justamente algunos datos que imagino son del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y dice que del 70% de actas escrutadas hasta este momento, son exactamente las 8:33 de la noche, del 70% de actas gana, que en este caso es Nayib Bukele, logra 960,000 votos, casi 1,000,000 de votos, y esto equivale al 53%. La ley es clara, ¿verdad? Vamos a ver en definitiva cuántos votos válidos hay emitidos hasta hoy, que hoy mismo se esperan los resultados. Ya el Tribunal Supremo Electoral dijo, ¿verdad?, que el nivel de complejidad para las elecciones presidenciales no es tanto como las legislativas y municipales, sí. Y ahora se esperan ya datos, digamos, bastante claros sobre lo que sería la Víctor, posible ganar. Reflexión, no sé. Sí, perdón, no, Jorge, antes que se me olvide. Eso sí, si hay un ganador en primera vuelta, esto rompe completamente todos los escenarios previstos hasta hoy. O sea, incluso las mismas versiones y declaraciones públicas de parte del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Es una cosa interesante y muy interesante que sí. No nos manda a simplemente reflexionar. Digo a nosotros, los que no estamos envueltos en un partido político, los que no estamos totalmente dedicados al quehacer político del país, pero a los políticos, a los partidos, sí les corresponde hacer a profundidad un diagnóstico que les permita en alguna medida salir adelante. Es decir, no pueden quedarse con un resultado como el que tenemos ahora, con una tendencia tan clara, aún teniendo poca o disminuida participación en el caso de las elecciones anteriores. Entonces, la reflexión va más allá de esa simple palabra. Sí, vea, volvemos al punto, ¿verdad?, que hablábamos hace un momento. Definitivamente la apatía, el ausentismo, creo que va a ser mucho más significativo. Lo hablábamos también con uno de los invitados hace ya 3-4 horas, en el sentido de que la tendencia en las presidenciales ha sido de que el 60% participa y un 40% está en ese sector de población que está apático, no le gustan los candidatos,
no le gusta la forma en que se lleva a cabo el proceso electoral. Hay un montón de situaciones, entonces es un 40%, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y ahora pues creo que el ausentismo va a ser mucho más marcado, pero independientemente del nivel de ausentismo, acuérdense que aquí es aritmético, hay que ver los votos válidos emitidos, y frente a esos votos válidos, quien haya obtenido el 50% más uno es el ganador. Si esta fuera la tendencia a partir del 2019, con una disminución sustancial de votantes a cada evento electoral, quiere decir que un día vamos a llegar a una crisis de tal magnitud que no va a ser manejable esta sociedad, así como vamos, a pesar de los cambios, de los aportes, de las decisiones que toman los partidos, porque al final son los partidos los que toman la decisión. Es en el seno del partido donde se determinan las políticas que van a salir. Es muy poca la participación de la sociedad a enmendar, a corregir, a poder poner alineado una situación que se cree en determinado momento se está volviendo hacia un lado. Entonces, hay mucho estudio, hay mucha reflexión, hay muchos cambios que deben de darse urgentemente para poder de esta manera presentarse frente al conglomerado de la sociedad, ¿verdad? Y que siempre va a exigir. Dijo alguien por ahí un día, y lo dijo de una manera jocosa, pero tiene una verdad, tiene una filosofía tan que dice, no, si quieren un buen candidato, si quieren un candidato perfecto, si quieren un candidato así, lo adornó de una u otra manera, dijo, mándenlo a hacer ahí lo vasco. Nosotros tenemos aquí en nuestro país una región en donde se crean figuras de barro y se moldean de tal manera que al final tienen la misma apariencia de alguien físicamente hablando. Eso no puede acontecer en ninguna nación. Siempre debe haber un estudio, un consenso, una negociación entre partidos, entre personas, para llegar a tener a la persona más idónea. En este caso, salió de repente. Es una persona sin una trayectoria larga. Es un fenómeno, entonces. Es un fenómeno que ha acontecido aquí en nuestro país. Sí, como le digo, pues, si la tendencia se maneja... no recuerdo hasta este momento de las últimas dos elecciones presidenciales alguien que haya ganado en primera. No lo recuerdo. Sí. No recuerdo tampoco, digamos, que haya sido un candidato que haya sido tan cuestionado, pero aún así se mantiene firme en la candidatura. Han intentado por todos lados inhabilitarlo, ¿verdad? Que las instituciones le quiten esa posibilidad de seguir, y él lo retoma y lo hace también como punto de campaña, si se recuerda. O sea, hay un montón de cosas que están en medio que definitivamente hay que considerar todo eso. Estaba yo en un país centroamericano hace unos años atrás y tuvimos la experiencia de tener un presidente que fue señalado de haber asesinado a otra persona en su juventud. Y entonces salió el dicho, ¿verdad? Dentro de la sociedad, dice, ¿en qué se parece el candidato fulano de tal? Dice, a Barrabás. Y dice, en que mató, robó y todo el mundo lo perdonó. Entonces, y cuando vemos resultados de elecciones en América Latina, de repente tenemos candidatos que en otros años no se daría pero ni un peso, hablando en la mínima cantidad de dinero que una persona pudiera tener por ese candidato, y al final termina ganador, siendo tercero en tendencia, cuarto en tendencia, y de repente candidato ganador. ¿Qué será que está pasando? Aparte del hartazgo, pues, o sea, hay que ser así como se piensa, y entonces sí voy a ganar. Hay una teoría más, y es que él posiblemente representa el cambio generacional. O sea, en esto se refiere en concreto a que las figuras de los partidos tradicionales, llámese Arena, FMLN, digamos, están como ya cansadas
o para la población ya son figuras cansadas que no les ofrecen nuevas expectativas, nuevos proyectos, nuevas, no sé, algo que, ¿verdad? Y posiblemente con Nayib, digamos, aunque no, recuérdese que también está en duda su plan de gobierno, al cual le achacaron que había sido una copia de no sé qué. Entonces, pero igual, por ahí está, también hay un cambio generacional posiblemente en este caso. Hay un montón de elementos, y sabe que todo lo que le estoy contestando justamente lo retomo de don Roberto. O sea, porque con él estábamos hablando justamente eso, don Roberto Cañas, me refiero a don Roberto Cañas, el analista político, ¿verdad? Y él hablaba justamente de eso, ¿no? Y él vive de esto. O sea, y él dice, ¿por qué posiblemente pueden ocurrir ciertos cambios, ¿verdad?, dentro de la política? Y es a partir, digamos, de estas posibles hipótesis, o que en algún momento se van a poder confirmar. Víctor, hay como una especie de impotencia en la sociedad. De repente se ve que no se puede, no se puede. Vamos a ver, vamos a asumir que uno de los candidatos, aún por la tendencia que se tiene, hay una ambigüedad en cuanto a cuál va a ser el proyecto de gobierno que va a tener. No se sabe todavía con exactitud. No está claramente estipulado 1, 2, 3 o A, B, C. Sin embargo, lo que se dice a estas alturas de la noche nos hace pensar que así es. Decía alguien por ahí una vez, los políticos de cualquier tendencia, de cualquier línea, solo piensan en alguna medida en su temporalidad, y por supuesto que al estar ahí, ellos hacen sus proyecciones para poder mantenerse y para poder cuidar. Eso da como resultado la resistencia al cambio en los partidos tradicionales. Uno, que es un fuerte enemigo. Los viejos no quieren soltar. Y los jóvenes empujan y tienen que abrirse paso, quizás a la manera en que ha pasado ahora. Entonces, dice, llegan al poder y entonces se reparten el botín. Vamos a llamar el botín todo el ejercicio que se desarrolla alrededor de un gobierno. Si es esto así, entonces nos aproximamos a situaciones un poco más difíciles para la sociedad. En vez de avanzar y poder hacer las cosas más fáciles para poder llegar a tener el gobierno que se necesita y no el que se le obliga a tener a la sociedad, sino ese proceso de cambios estructurales, de cambios que permita a la gente en alguna manera decir, no, la verdad se está haciendo, se está cambiando. Bueno, pues que eso es, todo eso está en juego en una elección de todo tipo. En la legislativa, recuérdense que las personas votan, digamos, para que sean representadas fielmente desde la Asamblea Legislativa, se promulgan leyes y se tomen decisiones que definitivamente les favorezcan a ellos. Lo mismo lo hacen, digamos, como un dirigente más inmediato, más empático que podrían ser las municipales, los alcaldes, la alcaldía, sí, sus consejos. Entonces, y en el caso de la presidencial, pues obviamente esperamos que desde, digamos, ese emblema que es la casona blanca de la casa presidencial, ¿verdad?, es donde emanen esas justas directrices que abonen a todo esto, abonen a esa necesidad de una transformación real. Que acuérdense que aquí en el caso de El Salvador son temas bien concretos los que merecen ser tratados de una manera o resueltos de una manera expedita. Estamos hablando del tema inseguridad en términos generales, todo lo que ello implica, criminalidad, extorsión, desaparecidos y todo lo que va sumándose y va surgiendo. Economía, justamente, estamos hablando de empleabilidad, oportunidades y obviamente la educación. Y otros más, ¿verdad?, que también suman, no desmerezco ninguna de las áreas, medio ambiente también es importante, ¿verdad?, cómo justamente se recuperan nuestros suelos y vuelven otra vez a la producción. O sea, todo absolutamente está en juego. Yo creo que en algún momento la gente espera esas transformaciones, ¿verdad? Esas transformaciones para, digamos, sentirse
seguros de salir de sus casas, saber que van a volver a sus casas, saber que van a tener un trabajo que les va a dar comer a sí mismo y a los suyos. O sea, hay un montón de cosas. ¿Qué tenemos más de? Sí, tenemos más, don Jorge, y es que agradecemos a la producción que nos está actualizando justamente. Hace exactamente 4 minutos el Tribunal Supremo Electoral dio nuevos resultados. Recuerde que ya las actas van caminando rápido y aquí tenemos ya del total de votos, estamos hablando de 1.8 millones de votos, ¿verdad? Siempre la tendencia es gana, obtiene 960.284 votos a favor, obviamente. Esto equivale al 52.93. No hay donde perderse. O sea, tiene más del 50%. Según si pudiéramos incluir a los demás partidos, los tres partidos, ¿sí?, más. Luego tenemos en segundo, leyéndolo así en descendente, en cantidad de votos, la coalición, en este caso Calleja, Lazo, 581.948, que equivale al 32.08%. Luego tenemos en tercero al FMLN con 258.235 votos, que equivale al 14.43%. Y en último tenemos a Vamos con 13.662, que equivale al 0.75%. Esto, como le digo, fue justo a las 8.41 de la noche y estamos a las 8.46, hace exactamente 5 minutos. Y en todo se ve la tendencia, una tendencia marcada que no cambia, que se mantiene siempre a la delantera. Eso nos hace suponer entonces, a estas alturas, que esos serán los resultados finales. ¿Quién lo dirá? Es el Tribunal Supremo Electoral. Son los autorizados. Cuando ellos lo digan, todo el mundo va a tener que aceptar esos resultados. Gracias a Dios que con esos resultados no tenemos en alguna manera amenaza de ninguno de los institutos políticos que diga, mire, no estoy de acuerdo, vamos a impugnar esto. Yo no veo, en este momento no veo esa posibilidad. De manera que esto va a transcurrir el día domingo, elecciones disminuidas en cantidad de votantes, y mañana será el día primero, el día del entusiasmo para los ganadores y el día, no diría aflicciones, sino diría un poco de decepción, de preguntarse quizás qué no hicimos. Y ojalá que cuando se haga esa pregunta, se procure en una siguiente ocasión corregirla, enmendarla, porque el desafío está, la sociedad sigue adelante, como quiera que sea, sigue adelante. El Salvador no se terminó ahora, El Salvador sigue adelante, nuestra gente va a seguir trabajando, nuestra gente va a seguir demandando los servicios esenciales. Se nos quedaba dentro de ese diagnóstico de las necesidades importantes y sentidas de la gente, la salud, por ejemplo, hablamos de la educación, de la economía, de la seguridad, 4 o 3 pequeñas cosas en las que tiene que ocuparse cualquier gobierno. ¿Cuál es el costo que tiene cada uno de estos? Pregunta. ¿Podrá entonces? Y si no puede, debe hacerlo. Es decir, tiene que jinetearla. Tiene que seguir adelante. Eso es lo que nos queda. O le invitamos a usted a participar también a través de hashtag elecciones 2019 XCronio. O cualquiera de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eso nos ayuda en alguna medida a oír, a entender lo que la gente está pensando, lo que la gente está sintiendo ahora. Un grupo posiblemente esté preparando o ya está preparado para hacer la fiesta de esta noche y la fiesta de mañana, porque esto va apenas empieza. Y qué es lo que va a pasar también con todos los institutos políticos, sí, y toda esta gente que trabajó. Exacto. Se me quedaba, Víctor, se me quedaba una cosa importante. Pregunta, de toda la inversión que conocemos y la que no conocemos, o sea, los millones y millones y millones que le cuestan a quién, ¿quién realmente paga toda esta movilización, toda esta logística, todo este trabajo? Al final es trabajo. Todo el desarrollo de estas actividades encaminadas a hacer una elección, ¿quién lo paga? Lo otro, ¿vale la pena realmente ese
costo para tener los resultados? Bueno, el primero y más importante resultado es tener a una persona que se va a encargar del Ejecutivo y de la conducción de la nación. Eso es una cosa, ya. Qué bueno. Qué bueno que no hay una segunda vuelta, porque esta es cara también. Pero ese costo, ¿habremos pensado? ¿Los partidos estarán pensando realmente? ¿Habrá una sociedad civil que está pensando en ¿cómo se llama? En recomendar cómo disminuir esos costos y maximizar en alguna medida su mensaje, para que al final la gente no se quede como se quedó ahora, sino que venga con entusiasmo, con alegría, y diga: no, esta es una fiesta, esta es mi parte, mi aporte dentro de la sociedad. Sí, todo eso está en juego, ¿verdad? Recuérdese que buena parte de lo que se invierte en la propaganda o en las campañas electorales es deuda pública, ¿verdad? Es lo que justamente se entrega como digamos en efectivo, por decirlo de alguna manera, de respecto a los votos válidos que han obtenido los partidos políticos en elecciones pasadas. O sea, ahí está, y hay un costo por voto, definitivamente ahí es el primero. Luego pues vienen las inversiones de los financistas privados, lo que al menos se conoce. Retomando datos de Acción Ciudadana, tenemos que solo en los últimos 3 meses, en lo que ha sido la campaña electoral, se han gastado o invertido más de 25.8 millones, y siendo el que más ha invertido justamente el candidato presidencial de Ghana y apoyado por Nuevas Ideas, Nayib Bukele. Se me viene a la mente la expresión de una viejita, de una señora ya anciana, que platicando con su hijo que se ha gastado, o el nieto que se ha gastado una cantidad considerable de dinero, y ella toda la vida fue cuidadosa en el uso de los recursos, y esa expresión de abuelita que le pueda hacer un golpe y le diga un revés: pero muchacho, no sigas haciendo estas cosas, eso no está bien, eso no está correcto. Pues yo creo que la sociedad civil es la que le toca, le corresponde hacer los análisis correspondientes, las consideraciones correspondientes, para que se tome en serio este aspecto. Y no he tocado ni hemos dicho nada todavía de aquella deuda o una acción inconclusa, el hecho de no tocar aquellos temas profundos que ofenden a la sociedad, a pesar de que la sociedad en sí en alguna medida dice: no, pues sí, este lo hace, lo hacemos todos, y no. Pero aspectos, por ejemplo, del tipo de corrupción a la que llegan los gobiernos, el tipo de desfalcos a los que se llega, el tipo de pobreza a la que se somete a la sociedad, quiere decir que es necesario y urgente, es urgente hacerle una cirugía. Yo no sé en términos médicos qué sería, cirugía total, ¿qué? ¿Cómo hacerla y cómo arrancar de ahí dentro de ese cuerpo para tratar de salvarlo? Que en este caso es nuestro país, El Salvador. Sí, definitivamente volvemos al punto anterior. Es la Contraloría Social la que debería tomar acción, y esperamos que las autoridades que vayan a ser electas a partir de hoy, que si se mantiene la tendencia, pues es el candidato Bukele quien justamente va a tomar las riendas del país, ¿verdad? Entonces, habría que ver, digamos, cómo se combina justamente lo que son la sociedad civil frente a lo que serían las autoridades de gobierno. Por cierto, tenemos más datos, ¿verdad? Que entiendo que ya vamos a cerrar transmisión, ya van a ser, son las 8:53 de la noche, ¿verdad? Entonces vamos a leer estos datos, y hablando solamente de cifras porcentuales. Siempre Ghana, en este caso Nayib Bukele, lleva ya el 53% de sufragios a favor. La coalición, que es en este caso Alianza por un Nuevo País de Arena, PDC, PCN y Democracia Salvadoreña, el 32.05%, el FMLN con el 14.2%, y Vamos con el 0.75%. Definitivamente ya es una tendencia, creo, casi irreversible. Ya algunos medios de comunicación hablan y están publicando noticias relacionadas con que ya Bukele ha ganado las elecciones presidenciales, y solo falta una cosa que es típica en nuestra cultura salvadoreña, y es que el candidato tome un lugar público donde se declare ganador, ¿verdad? Y entonces ahí justamente vamos con eso,
como que cerramos justamente el capítulo de todo eso. De todo este día. Me dicen justamente que es la Plaza Cívica, ¿verdad? La histórica Plaza Cívica, donde justamente va a haber un pronunciamiento eventual de parte del candidato de Ghana, Nuevas Ideas, Nayib Bukele. Por ahí ya se están manejando todo ese tipo de situaciones. Mira, Víctor, no tenía las de ganar, aunque no estamos haciendo un análisis profundo de la situación, pero no tenía las de ganar la coalición de cuatro partidos juntos. Era mucho más fácil ganarle en alguna medida, que no es fácil tampoco ganarle a un partido gobernante. Tiene todo prácticamente en bandeja de plata. Y sin embargo viene un candidato con menos trayectoria y, como dice la gente por ahí, pum, pum. No solamente asustó, sino que está demostrando que algunas y muchas de las cosas que dijo estaba convencido, seguramente. Porque lo decía de esa manera, estaba convencido. Por ejemplo, habló en alguna medida de ganar en primera vuelta. Y casi que nos estamos llegando a ese escenario. Como decía Cañas hace un rato. Sí, exactamente. Perdón, que seguía viendo el área de producción, nos sigue enviando y toda la tendencia es igual. En el interior del país ya hay voces cercanas. Sí. No, cercanas, sí. a en este caso a Nayib Bukele, y ya están dando el rostro. Ellos están poniendo en sus redes particulares, oficiales, justamente cómo es la tendencia. Y todo coincide con que justamente es el candidato de Ghana quien se llevaría en primera vuelta la presidencia. Amigos y amigas, vamos a cerrar esta parte de la transmisión en este momento, pero vamos a quedarnos esperando los resultados totales, finales, los concluyentes. Le invitamos a quedarse siempre en Cronio, viendo lo que va a acontecer en los próximos días, y darle gracias a todas las personas en alguna medida que han estado pendientes, los que participaron, los que no participaron, los que hicieron, los que no hicieron. Al final pasó este día 3 de febrero, ya va a ser historia, ya no hay nada que corregir, ya lo que se hizo dio los resultados y con esos resultados vamos para adelante. Muchas gracias, Víctor, por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes le invitamos siempre a usar nuestro sitio web www.cronio.sb.